Prepara tus propios bastoncitos integrales. Para esto, en un bol agregamos 300 gramos de harina integral, 200 gramos de harina común de uso, una cucharadita de sal, lo mezclamos bien y le vamos a agregar una cucharada de azúcar, también 6 gramos de levadura seca, 50 ml de oliva, 275 ml de agua tibia. Con una espátula mezclamos bien y cuando tengamos esta masa y no podemos mezclar bien en el bol, lo volcamos en la mesada, lo estiramos y le agregamos 80 gramos de miel de semillas, lo mezclamos bien y lo dejamos descansar por 30 minutos, lo tapamos con un separador o con papel film. Pasados los 30 minutos empezamos sacando bolitas, un aproximado de 20 a 30 gramos, y lo vamos a estirar, no tan delgado porque recuerden que tiene levadura y va a fermentar. Lo dejamos descansando unos 20 minutos hasta que dupliquen un poquito su volumen. Lo volvemos a cubrir con un separador o con papel film. Y así de rico te quedan estos lindos bastoncitos integrales.